Sí, está pesadito, ¿no, mi mamá? Llevamos 3 minutos subiendo. Mira. Aquí. Mi reporte, Joaquín. Zapato, tenis para subir piedras, porque chequenle, la subida está difícil, ¿eh? Está buena, tú. Entonces, nada de ya suena de tacón, nada de vestido, menos de que vayan a traer una. Hacer una sesión de fotos acá arriba. Pero si no. Siempre la comodidad. Ante todo. Porque además, independientemente de que sea cómodo, es mucho más seguro para Exacto. ustedes. Porque si traen vestidos, si traen tacones o zapatos que no son adecuados, pueden tener un accidente. Entonces, por comodidad y por seguridad. Así es. Amigos, vamos llegando hasta arriba. Sí, está alto, ¿eh? Se ve. Muy alto. Se ve toda la laguna desde aquí. Sí, les vamos a enseñar una toma de la peña vista desde abajo para que vean un poquito la dimensión de dónde estamos trepados, porque realmente está muy alto. Vamos a hacer una drone y para que vean la inmensidad de la peña que estamos ahorita. Sí, digo, la verdad es que la vista está impresionante. Pero pues obviamente con mucho cuidado para no caerse. No se acerquen tanto a las bordes porque está peligroso. Sí, o sea, literal está la peña y está pum abajo, ¿no? El barranco. Entonces cuiden a sus hijos, por favor. No queremos accidentes aquí. Entonces chequen esto. Pues amigos, bajamos de la peña muertos de hambre, la verdad. De cansancio también. Estamos súper cansados. Y aquí en Valle hay un restaurante que se llama Di Pao. Entonces es como italiano. Entonces acabamos de pedir una pizza buenísima. La verdad es que ya habíamos venido aquí y volvimos porque está bastante rico. Está súper rico. Entonces amigos, pues bueno, ya nos vamos. Ya saben, si les gustó el video, denle like al video y suscríbanse al canal. Nos estamos viendo para la próxima. Bye. Bye.